Muy buena tarde a todos y cada uno de los que aguantaron esta tan larga jornada a lo largo de 3 días de mucho, mucho, mucho trabajo. La verdad es que nos sentimos muy contentos, nos sentimos orgullosos y sin que me lo tomen a mal, y no es grosería ni mucho menos, pero quiero dirigirme en primer lugar a la gente de casa, ¿no? La verdad es que hicieron un trabajo excelente. Quiero dirigirme a todos y cada uno de ustedes para expresarles mi más sincero agradecimiento por su trabajo, por su entusiasta colaboración a lo largo de meses y meses de trabajo para poder llevar a cabo este Congreso Nacional de Tecnología CONATEC 2022, con todo lo que implica la organización de eventos de este tamaño, ¿no? Muchísimas gracias, maestro Ángel Raigosa Trejo. Maestra Angélica Espinosa Godínez, muchísimas gracias también por tu invaluable apoyo. Nos pusiste en orden cuando hubo necesidad. Doctor Carlos Gómez García, Gracias. si pudieran prender su cámara, yo mucho se los agradecería para que la gente sepa a las personas que están detrás de esta actividad. Doctor Carlos Gómez García, a pesar de su lamentable pérdida que tuvo también, nos apoyó mucho con su experiencia en esta actividad. Doctor Gustavo Mercado Mancera, el año que entra te tocará a ti dirigir esta actividad como presidente o futuro presidente de este colegio. Un fuerte abrazo, amigo. A la licenciada Jessica Páez Arancibia, entusiasta, colaboradora y parte de la mesa directiva. Muchas gracias, Jessy. Al maestro José Iván Ambrosio Sandoval, de los técnicos académicos más jóvenes dentro de la facultad, y que ya es su segundo congreso, y la verdad es que lo has hecho muy bien, Iván. Muchísimas gracias. ¿Qué puedo decir? La parte técnica ha caído bajo el peso de la parte técnica bajo el hombro del maestro José Luis Garza Rivera. Y José Luis, sé que se te ha cargado mucho Gracias. más el trabajo a ti, pero créeme que estamos muy agradecidos y lo sabremos reconocer. José, muchísimas gracias por tu Gracias. participación. Sabemos que de repente los nervios y de repente esa situación, eres muy aprensiva, perfeccionista, lo cual nos ayuda a que las cosas salgan mejor. Muchísimas gracias, maestra José. Juan, Gracias, nuestro maestra. experto en Facebook, en YouTube, en la página, y muchas gracias por todo tu apoyo, Juan. La verdad es que la gran Gracias. mayoría de ustedes también pasaron por evaluación PLID este año y algunos incluso pasamos por concurso de promoción en nuestras respectivas plazas y aún así no abandonaron el CONATEC. Muchísimas gracias. La Gracias. licenciada Liliana, híjole, Lili, muchísimas gracias. Te debemos muchas cosas. Quiero expresar un cordial agradecimiento a todo tu equipo de trabajo, al Departamento de Medios Electrónicos y Diseño que está a tu cargo, porque la verdad es que el cambio que se dio con respecto a la organización de eventos anteriores en cuanto a difusión, en cuanto a la parte visual, fue muy notoria. Muchísimas gracias. El video te quedó excelente, lo hemos repetido. Sin embargo, también te estrenaste ahora como moderadora. Agradecemos mucho tu participación, Lili. Gracias. Este, muchísimas gracias. La verdad es que te tocó trabajar en muchísimas cosas como evaluadora, como moderadora, como organizadora. Muchísimas gracias por todo, Cristi. A la doctora María de Los Ángeles Cornejo, que probablemente nos acompañe, ya que, como bien lo comentaba el señor director durante la inauguración, es también asistente personal de dirección y tiene una cantidad de trabajo bastante fuerte. Marta, muchísimas gracias. Parte de la mesa directiva, igual que José, hacen equipo, son igual de aprensivas. Sin embargo, gracias a eso, hacen que las cosas sean mejor. Y Gracias. viviste una proyección internacional. Gracias por hacer las gestiones correspondientes para invitar al doctor Nelson para la participación en la conferencia magistral y por todo el trabajo, porque te tocó también cargar la cuestión de los carteles y muchas, muchas cosas que todos los que trabajamos en este equipo sabemos. Querido Moisés Hernández Duarte, híjole, Moy, un fuerte abrazo. Sabemos que ahora eres consejero técnico y se dio este cambio precisamente ya durante la organización del evento y a pesar de eso te has dado tiempo para poder estar con nosotros. Al químico Raimundo Garduño Monroy, expresidente de nuestro colegio, que lamentablemente por cuestiones de salud no ha podido estar integrado con nosotros, sin embargo, comenzó esta aventura desde el día en que se decidió el comité organizador, básicamente ya que a él todavía le tocó esa parte como presidente del colegio.
Disculpen que lo haya proyectado, pero evidentemente no quiero omitir a nadie. Evidentemente también quiero hacer un agradecimiento muy particular a todos nuestros invitados, a los evaluadores de los resúmenes o de los trabajos en extenso, evidentemente a las moderadoras que nos acompañaron y que fueron invitadas a esta actividad adicional al comité organizador, a todos los instructores de los cursos precongreso, de las actividades precongreso, a la gente que participó en el staff, a la gente que participó atrás de las videograbaciones o atrás de la plataforma Zoom, haciendo que este evento fuese de la magnitud que lo merece. Creo que hemos puesto muy en alto al Colegio de Técnicos Académicos de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán con una proyección a nivel nacional e internacional. No tengo nada más que agradecer por su participación tan entusiasta de todos nuestros conferencistas, de la gente que participó en la mesa redonda, los ponentes de los carteles, la gente que se dio tiempo para elaborar los videos, la gente que de alguna manera nos metió en apuros, pero también nos enseñó a ser más fuertes para tratar de resolver la problemática que se presentó. Creo que la misión ha sido cumplida. Muchísimas gracias. Y con la puntualidad que nos caracteriza a los técnicos académicos, siendo las 15 horas exactas del día 21 de octubre de 2022, a nombre del director de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, el doctor David Quintanar Guerrero, como presidente del Colegio de Técnicos Académicos, doy por clausurado este Congreso Nacional de Tecnología en su quinta edición 2022. Por mi raza, hablaré el espíritu. Muchísimas gracias a todos.